Audio Jungle. Enchúlate con Gus. Hola amigos de Enchúlate con Gus, es un gusto que estén con nosotros, muchísimas gracias de sintonizarnos otra vez como todos los miércoles. Estamos aquí en Enchúlate con Gus y antes de presentarle a nuestra invitada que ya la están viendo y seguramente también ya la vieron en nuestras publicaciones, saludo como siempre, como todos los miércoles, a mi amiga, prometida, compañera, colega, confidente, guía espiritual, Misha Java. Hola, ¿cómo están? Oigan, yo estoy súper emocionada hoy. En verdad, hoy llegué con una vibra un poco diferente y hasta Gus lo notó. Nos sentamos después de mucho tiempo, platicamos, está todo embarrado de mi maquillaje y así, pero estamos súper emocionados de presentarles a nuestra invitada de hoy, que es Paola Tanus. Es asesora de imagen, personal shopper, personal stylist. Pero bueno. Y ahorita ya nos va a platicar de todo lo que hace, pero aparte de un tema que ahorita trae muy, muy en específico, que es el tema de la imagen en la etapa de la maternidad, ¿no? Entonces, ¿qué onda, Paola? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Gus y Misha, encantada de estar con ustedes hoy, de verdad, yo también venía súper emocionada. Y con toda la actitud y súper contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, después de la linda presentación que ya aquí mi darling me hizo, pues podemos comenzar el programa. Y sí, pues justamente yo ahorita incursioné en el campo de la maternidad porque bueno, hace un año y cachito yo me convertí en mamá. La verdad es que combiné estas dos pasiones de mi vida que son la asesoría de imagen y la maternidad, las fusioné y pues ayudo ahora a otras mamás a que se proyecten como quieren verse. Eso siento que es como súper interesante, porque al final la mujer vive todo un proceso cuando está durante el embarazo. Tiene las hormonas por todos lados y es algo tan padre y tan único que realmente la gente que te quiere yo creo que te soporta todos esos cambios. Pero una vez que llegas al momento en el que tú das a luz, tienes a tu bebé, ahí llega como un poco de conflicto porque muchas mamás es así de que en verdad no duermen, se la pasan en friega todo el tiempo y es así de que ni tienen tiempo para ellas. Entonces yo creo que el autoestima se les baja demasiado, suben, bajan de peso, o sea, están como en constante actividad y yo creo que es como muy importante lo que mencionas. O sea, ¿qué es lo que específicamente, cuál es tu rol en esta parte de la maternidad justamente? Sí, pues básicamente es ser una guía, ¿no? Yo pues ya pasé por ese proceso, las entiendo perfectamente, sé lo que es tener 3 minutos para arreglarte o a veces nada y que es un proceso gradual y es un proceso que a lo mejor poco a poco vas aceptando, ¿no? Pero luego es de golpe, como cuando ya nace el bebé y los cambios se vienen así, ¿no? En cuestión hormonal, en cuestión física. Entonces, pues básicamente soy una guía en todo este proceso, tanto en la parte emocional como en la parte física, ¿no? Las acompaño desde definir los conceptos como qué es autoestima, qué es el amor propio, qué es quererte, cuidarte a ti misma, ¿no? Siempre he dicho que pues bueno, mi filosofía, digamos, en esta industria es que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien, ¿no? Claro. Es al final de cuentas, tú eres el reflejo y su mejor ejemplo. Entonces, bueno, pues ya que una vez que pusimos todas estas bases de la parte interna, de la parte emocional, ahora sí, ya vamos con la parte exterior, que es el físico, en donde pues las ayuda a entender su tipo de cuerpo, ¿no? Porque muchas veces pues el cuerpo cambia, ¿no? Ya sea que unas partes se ensanchan o se angostan. Entonces, en esta parte, pues yo les hago todas las sugerencias, ¿no? De que sí, que no, cómo hacer looks prácticos, pero que se vean cool, no caer como pues en la comodidad igual a fodongués, ¿no? No, claro. Por ser mamá vas a renunciar a lo que tú eras. O hay muchas veces que me pasa, que digo, oye, veo sus fotos de antes y súper maquilladas, en taconadas, ya sabes, que dices, no, qué bárbara. Y bueno, ya es mamá y se dejan en descuido total. Y dicen, no, es que toda mi atención es para mi hijo. Y está perfecto, por supuesto que así debe ser, pero también debe estar esa parte de tener tu rato para ti, de cuidarte y de estar bien y de proyectarte bien, ¿no? Porque al final de cuentas, pues,
ser mamá no significa ya descuidarte y quedar en el olvido, ¿no? Porque pues también entran ahí otras cuestiones, pues de autoestima, donde a lo mejor te ves en el espejo, no te sientes tú, te rechazas y por ende pues también estás de malas, te sientes vulnerable, estás a la defensiva, ¿no? Entonces también esta parte, está muy padre trabajar con la parte emocional, porque cuando ya estás bien por dentro, se nota por fuera. Claro. Oye, hay formas, yo creo, que, no sé, hay que, primero las mujeres tienen que asimilar que todo ha cambiado, ¿no? Que desde su cuerpo hasta su estilo de vida, su todo, todo cambió. Entonces yo creo que hay formas en las que pueden, las que a lo mejor se tomaban 2 horas para arreglarse diario, ser muchísimo más prácticas y hacer, no sé, un corte de cabello que sea fácil de peinar, de esos que casi casi con mousse en 5 minutos, queda padrísimo, ¿no? Entonces a lo mejor decir, bueno, voy a sacrificar a lo mejor la producción súper espectacular que antes tenía, voy a trasladarme a algo mucho más práctico, pero siendo realista, que es algo que puedo hacer. Sí, ¿no? Exacto. Sí, justo, es como, es una versión sintetizada de ti, ¿no? O sea, muchas veces, ¿qué pasa? Justamente, que el punto es que no te vuelvas lo opuesto, sino como la manera práctica. Yo también las he ayudado. Tu versión práctica, ¿no? Tu versión práctica, justamente, ¿no? Para que, exacto, o sea, si quieres traer el cabello hasta aquí, pero pues sabes que requiere cuidado, que lo estés peinando y no tienes el tiempo por justamente tu rol de vida, bueno, pues vámonos a una parte práctica, ¿no? O, por ejemplo, me pasaba mucho, las que se pintan el cabello completo y que, pues ya, empiezan con las canas. Entonces, por ejemplo, en la maternidad llega un punto, en el embarazo llega un punto en el que te prohíben tener contacto con el peróxido y con estos químicos. Entonces, ¿qué les sugiero? Digo, bueno, ok, si vas a optar por hacerte algo en el cabello, vete por un efecto de color que a lo mejor sea de la mitad para abajo y que no requiera que te lo estés retocando cada mes o sí, cada 15 días, ¿no? Sino que sea algo que a lo mejor en 3 veces no le das mantenimiento y sin problemas. Y nadie se dio cuenta. Sí, un flamboyage, un tiger eye, algo así, ¿no? Un balayage que puede ser lo óptimo y lo funcional. Sin embargo, pues también les sugiero en base a su colorimetría, porque luego creen que ahorita está muy de moda que todas andemos rubias, que todas nos aclaremos el cabello, pero recordemos que todas tenemos una colorimetría y una gama que nos va a favorecer más que otra. No sé, a lo mejor también, o sea, yo de por sí, hay muchas chicas que conozco que cuando estaba muy de moda a lo mejor los cortes de cabello cortito, así tipo bob, o así de atrás, asimétricos, decían, me lo quiero cortar así, voy al salón, salgo feliz, salgo espectacular, pero no me pongo a pensar que en mi vida diaria, en mi estilo de vida, no me permite tener media hora para lasearme el cabello y hacerme las puntas hacia adentro espectaculares, y entonces todos los días andan con el pelo amarrado y se ve como mordido, o sea, completamente fodongo. Esas son de las cosas que yo creo que una mamá primeriza, ¿no? Debe de tener en cuenta, ¿no? Que o sea, ya es como me quito de mis fantasías, mis sueños guajiros y voy a poner los pies en la tierra. Tengo 5 minutos, pues esos 5 minutos los voy a aprovechar, ¿no? Así es, y por ejemplo, simplemente como dices tú, con el corte de cabello, ¿no? O sea, ser realista y también voy de acuerdo que pues no siempre se puede ir con el mejor en cuanto a cabello, ¿no? Pero sí buscar especialistas, o sea, no fiarte de que porque es algo barato, porque luego la gente no confunde como que lo barato porque a veces hasta usan publicidad falsa. Entonces, yo sí les sugiero que cuando lleguen con este especialista, pues le hablen, ¿no? De cómo es su cabello de manera natural. Es más, hasta cuando se los mojan, si se dan cuenta que el cabello es necio, unos se van para acá, otros hacia adentro. O, por ejemplo, ¿no? Las que se quieren hacer fleco, pero que son súper chinas. Y digo, no, pues es que ¿cuándo vas a tener el tiempo de estarte ahí alaciando el cabello y que también te estorba y que sea práctico al final de cuentas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, muchas veces se renuncia, a mí me gustan mucho los aretes, ¿no? Cuando estaba en el tiempo en el que mi bebé la tenía todo el tiempo en brazos, pues renuncié de cierta forma a los aretes largos porque pues, los bebés los jalan, les llaman la atención. Pero bueno, habían otras formas donde me buscaba aretes que también se vieran bonitos, que también fueran de mi estilo, pero en versión chiquita, ¿no? No por eso digo, ay, ya voy a dejar de usar aretes porque Aitana me los va a jalar. Entonces, pues va de ahí, de aterrizar y de centrarse en su realidad y en lo que les funciona. Por ejemplo, tú que ya pasaste por este proceso, que ya tuviste a tu bebé y todo, o sea, ¿qué fue lo que más a ti te afectó en la parte que empieza, ¿no? Cuando tu bebé está en el día 1 y tú, por ejemplo, a la semana ya tienes que salir a hacer algo. ¿Qué fue lo que más te afectó a ti? Pues en primer lugar, o sea,
el hecho de que yo dije, bueno, ya tengo un bebé en brazos y ahora qué hago, ¿no? O sea, de verdad, no sabes, ese es otro tip que les doy, que las mamás no se deben culpar por no saber hacerlo. O sea, al final de cuentas, nadie venimos con un manual de cómo ser la mamá perfecta o cómo hacerlo de manera exitosa, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha y también ahí va esta parte de trabajar con las emociones, porque llegan momentos de frustración en donde ni tú te aguantas y de verdad estás así de que, por favor, que alguien me ayude. Entonces, bueno, sobre todo, por ejemplo, con la parte física, pues era súper difícil porque yo con Aitana le daba pecho. Entonces, bueno, para empezar, o sea, vaya todos mis brasieres que traían varilla o push-up. Porque, o relleno. Porque, o periódico. Literal, o periódico. Porque siempre he sido de poco gusto. Era mi sueño realizado tener rubis. Yo me las veía y decía, por favor, que se me queden así de bonitas. Pero pues no, desafortunadamente después de darle pecho regresaron a la normalidad. Entonces, bueno, una pues, confesión para México y para todo el mundo, sí, Latinoamérica, literal. Estados Unidos. Así de ya seguía sobrando ese comentario, pero bueno, ajá, continúa, por favor. Pero bueno, ya después de que todos saben que soy copa menos A, puedo proseguir. Entonces, bueno, pues para empezar, yo antes, y Gus no me dejará mentir, que luego pues me gustaba usar como crop tops o prendas así como más cortas. Y que pues estaba todavía inflamada, así de que por favor las vendas. Te digo, tenía que usar brasieres de lactancia o opté por los tops deportivos que eran lo más cómodo. Y pues ponerme los protectores porque si no de verdad estaba así como manguera soltando por todos lados. ¿En serio? La leche sí era horrible. Tenía, o sea, era algo padre porque tienes ese vínculo con el bebé. Claro. Le estás amamantando, pero al final cuentas algo incómodo cuando no. Y cuando estaba al fondo de leche. Entonces lo que hice, dije, bueno, pues voy a optar por agarrarme de la moda oversize. Okay. Un poco, pero sin caer justamente en la fodongues. Combinaba, ¿no? Por ejemplo, si me ponía una t-shirt o una camisa. Perdón que interrumpa, ¿le puedes decir a la gente que no sabe qué es el estilo oversize? Ah, bueno, la moda oversize son todas estas prendas que vienen más con cortes más grandes de los que normalmente usamos. Ojo, no quiere decir que si yo soy extra chica me compro un extra grande ya es algo oversize. Siempre buscarlo en tu talla, pero es el corte que trae la prenda, ¿no? Que es más grande de lo normal, ¿no? Las mangas vienen más amplias, la parte de la sisa y todo eso. Bueno, entonces optaba por esta moda como oversize, en donde me ponía pues prendas más holgadas, pero buscaba un elemento clave. Siempre digo como el poder de un elemento clave en el look, ya sea que tus protagonistas sean los ojos, el labial, los aretes, los zapatos, o sea, elegir como algo que distraiga la atención, por decirlo así. Yo decía, bueno, pues si la atención no la quiero en la parte que tengo hinchada, que es esto, pues me pongo lo oversize y a lo mejor me ponía, buscaba unos leggings o un pantalón que me hiciera sentir cómoda, pero que se viera cool el look. Claro. No, igual unos zapatos, ¿no? Siempre decimos, no, pues es que voy a andar de tenis todo el tiempo porque pues corro, etcétera, ¿no? Pero realmente hay zapatos súper lindos y que nos pueden funcionar para el día a día. Sí, no. Y yo creo que es eso lo que le da en la torre siempre a las mamás, o sea, que ya no, de plano no saben o no se sienten ni cómodas en su propio cuerpo porque, o sea, son cambios tan drásticos que ellas piensan que lo primero que agarran es como caen en su zona de confort y las hace ver muy fodongas, pero ellas piensan que es como justificable. Exacto. Por lo que están pasando, y no es así. O sea, es ahí cuando yo creo que el autoestima se pierde totalmente, empiezan los problemas con el esposo. Bueno, yo no sé, la verdad no estoy casada, pero me lo puedo imaginar. O sea, y ya es como, se desatan muchas cosas más, ¿no? Sí. O está este famoso pretexto, ¿no? De, ay, pues lo bonito lo reservo para cuando tenga una ocasión especial, porque no, pues el niño ahorita me va a escupir la leche, me va a llenar de papilla. No, no, esa blusa ni loca me la pongo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por eso es como casi ando con lo roto, con la playera de campaña política y con eso en mi casa, ¿no? Entonces, pues como dices tú, ¿de qué va esta parte de la autoestima? Bueno, pues yo le llamo también que es una resignación cuando aceptas lo que eres y te resignas, o sea, literal, dices, pues, ok, soy mamá, estoy 3 kilos arriba, 20, 50 de mi talla, tengo estrías, tengo celulitis, tengo marcas por este proceso, pero al final de cuentas, digo, pues no fue como de la nada, ¿no? Fue un proceso de 9 meses en donde mi cuerpo evolucionó gracias a estas marcas, di vida, ¿no?, a la persona más importante de mi vida, y que se deben aceptar y se resignen, ¿no?, a decir, ok, perfecto, esto soy, pues voy a sacarle el mejor provecho porque, ok, esto soy, pero me frustro porque entonces ya no me puedo poner blusas súper embarradas, me frustro porque ya no puedo usar crop top, me frustro porque ya no me puedo poner el escote hasta acá. No,
qué es lo que vamos a adaptar. Hay cosas también muy cool que se pueden adaptar para ese nuevo cuerpo y que te vas a ver espectacular y no vas a caer ni en el ridículo de señora. Claro. Está viéndose fuera de lugar, ni tampoco en el lado extremo de la fodón, que es de decir, no, pues andas envuelta en sábanas y hasta te ves 10 kilos más arriba de lo que tienes por usar cosas tan holgadas o tan fuera de lugar. Sí, no. Perdón que interrumpa. Vamos a vamos a ir a unos comerciales y regresamos para seguir hablando de la imagen en la maternidad con Paola Thanos. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Imagen. Estilo. Libertad. Buena vida. Belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Enchúlate con Gus, un programa que va más allá de la moda. Ellos, Gus Santos y Misha Java. Misha Java y Gus Santos, estamos de vuelta. Moda TV. Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por seguir aquí en Enchúlate con Gus. Tenemos saluditos. Jessy Rom, que siempre nos ve. Saludos, Jessy. Dice, saludos, Gus y Misha. Es cierto, mamá es complicado, pero no imposible. Muchas saludos. Es. Ella es maquillista y es mamá. Y es mamá. Muy bien, pues saludos, Jessy. Bienvenida al club. Pili Paz, saludos. Reina Peñalosa, te amo, Pau. Te amo, Pau. Hazme un hijo. Híjoles. Te la quedo debiendo. Ella también, saludos, Reini, tienes un hijo precioso y también ella es una super mamá. Y super asesora de imagen. Super asesora de imagen y makeup artist. Pues vamos a platicar, ¿no? Del lo que tienes en puerta, que ya se acerca la fecha. Platícanos sí. Un poquito de aquí les vamos a subir la imagen también en producción, en pantalla. Pero platícanos un poquito de qué se trata ¿qué es curso o taller? Es un taller, es teórico práctico, yo le llamo así. Ya di la primera edición fue en el mes de abril. Que fue un éxito. Nos fue súper bien, la verdad, las mamis salieron súper contentas. Tocamos como mucho la parte emocional, que te mueve fibras, pero también está esta parte física, porque al final es complementarlo, no que sea un tema banal, sino un tema integral. Entonces, bueno, pues ahorita ya viene la segunda edición del taller Cuidando tu Imagen Personal en la Maternidad. Va a ser este próximo sábado 16 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son 4 horas que de verdad se van así. Y les comento a grandes rasgos, pues es un poco lo que estamos platicando, pero pues bueno, ahí profundizo más con los conceptos, ¿no? De qué es imagen personal, qué es la autoestima, qué es el autocuidado, aceptando la maternidad como mi nuevo rol de vida, en donde pues entramos en esta parte de decir, bueno, pues ya, esto me toca, pues ahora me acoplo, ¿no? Está padrísimo. Identificamos tipo de cuerpo, tipo de rostro, recomendaciones, lo que sí, lo que no para estos, el tipo de cuerpo y rostro. Cómo también damos tips de cómo verte más alta, cómo verte más flaca, cómo sentirte más guapa, cómo verte más estilizada con la ropa, ¿no? Esos trucos que de verdad es cuestión de que uses el color erróneo o la silueta errónea para que de verdad tu cuerpo se distorsione. Entonces es un entrenamiento muy padre, te digo, teórico, práctico. Se conocen entre otras mamás, compartimos un poco también experiencias y tips ya en cuestión, ya en el rol de la maternidad, con los hijos. Hay ejercicios también para reforzar estas actividades, hay unas reflexiones al final. Y pues bueno, también les doy tips acerca de cómo optimizar su closet y cómo poder crear un look más cool, más fresco, más jovial y que se sigan sintiendo ellas. Wow, está padrísimo. Sí, de hecho, y aparte siento que está como súper completo, porque realmente tocas desde la parte interna hasta la externa para que lo puedas reflejar, para que se sientan cómodas, y qué mejor que exista alguien y un profesional haciendo eso. O sea, yo creo que ya vivimos como en una época tan avanzada donde realmente el autoestima, insisto, es algo súper importante en todas las personas, sí. Y qué bueno que lo estés haciendo aparte. Pues sí, justamente te digo, esta idea surge de complementar mis dos pasiones en la vida, que son la asesoría de imagen y, bueno, la maternidad. De verdad, aparte es pues un momento en el que pues yo me abrí conmigo misma, en donde yo saqué lo que me funcionó y lo que no, lo readapté en esta técnica y, bueno, pues al final, pues, hubiera yo querido que en mi tiempo, cuando yo estaba por ser mamá,
alguien me hubiera podido guiar en este proceso, sí. ¿no? Y ahora, bueno, pues lo hago tanto desde que ya son mamás, o sea, a partir de que dan a luz, como también doy esta guía para las que están esperando bebé. Porque, o sea, va dirigido a las embarazadas. Exacto, a embarazadas y a las que ya son mamás. Y que esas mamás, no importa si dieron a luz hace un mes, hace 2 años, hace 4 años, o sea, digo, realmente es... Porque cada quien vive los procesos de diferente forma, ¿no? Pues, seguramente hay personas que les dura el proceso de adaptación 5 años, ¿no? O hay incluso mamás que tienen 2, 3 hijos y con el primero súper bien, ¿no? Todo así de que no, yo me arreglaba, yo aquí, seguía casi, soltera, casi, ¿no? Casi, casi. Y con el segundo, tómala, o sea, se descuidan y bueno, con el tómala, tercero, cachetón. Tómala, se descuida y con el tercero, pues peor tantito. Entonces yo creo que también es esta parte de no perder tu esencia, no perder lo que eres tú como mujer. Y no porque ya seas mamá vas a renunciar a ponerte ciertas prendas. O luego dicen, no, pues es que ya soy mamá, ¿cómo voy a poner eso que está de moda? No, sí. No es que ya soy mamá. Pero pues hay que situarnos también, ¿no? Hay mamás muy jóvenes, hay mamás pues en edad más madura y sin embargo todas, para todas es ese tipo de acompañamiento. Es que yo creo que se deberían, como en general en la moda, la gente se debería ya deberíamos de entender todos que esto de que si eres mamá ya no puedes usar esto, que si es, o sea, esto ya se está perdiendo un poco. Si tú te sientes cómodo con esto, ¿no? Y si no le haces daño a nadie, si no vas a afectar a lo mejor a alguien, pues úsalo, ¿no? Claro. Y siempre y cuando, perdón, con una recomendación, obviamente, de la morfología de un profesional como tú. Claro, y romper todos estos estereotipos, ¿no? Desafortunadamente la mercadotecnia diario nos bombardea muy cañón, y más a las mamás, ¿no? Porque ¿cómo te pasa el comercial de la mamá así de los pañales, ¿no? De marca que no vamos a decir porque no hay patrocinio pagado. Que usa la mamá, ¿no? Toda perfecta, súper esbelta, así con el bebé de 3 días de nacido, así en perfecto estado. O sea, no, también hay que situarnos. Eso es lo que nos está pintando, pues, la mercadotecnia, la publicidad. Y no es la realidad, ¿no? Hay mamás que se frustran y que dicen, no, es que hay o celebridades, ¿no? Que suben así de que aquí pariendo y dando a luz y la selfie o la Insta Story y toda perfecta, ¿no? Pero pues también hay que situarnos que hay toda una producción con esas personas detrás y que las mujeres reales, las mujeres ordinarias, las mujeres que pues no tenemos toda esta producción o toda esta oportunidad de hacer todo un show de nuestro alumbramiento, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y decir, pues sí, okay, no voy a salir súper maquillada y perfecta del quirófano, pero pues, o sea, estoy bien conmigo y creo que lo más importante es el cuidar tu salud, tu alimentación, ¿no? Cuando cuidas lo de aquí y lo de aquí, en automático lo que proyectas por fuera, pues va en congruencia. Claro. No, yo conozco una persona que cuando estuvo embarazada, todo le daba asco, menos la fruta y la verdura. Entonces dio la casualidad que en su casa ella tenía así árboles de peras, de manzanas, tenía semillas de girasol, tenía de todo. Todo el huerto. Todo, todo, todo. Y literal, lo que ella tenía en su jardín, salía en la mañana, se lo comía y tuvo un embarazo tan envidiable porque se la pasó súper flaca, pero súper bien nutrida, llena de vitaminas, de todo. Literal, tuvo a su bebé y está espectacular la mujer. Entonces también como... regresamos a lo mismo, de que estás embarazada, ahí todo es válido, ¿no? O de así. No. Claro que no, porque también el bebé absorbe todos esos nutrientes y yo creo que eso también es muy importante. Tenerlo muy consciente de que tú también vas a dar, o sea, una vida y que también tienes que nutrir a esa personita. Entonces es como todo el proceso y ser muy responsable para hacer eso. Claro, y como dices, es hacer, yo creo, buenos hábitos desde el embarazo, ¿no? Justamente para prevenir. Ya hay muchas cosas que puedes desarrollar hasta tu diabetes en el embarazo o el bebé. Entonces, sí, los invito mucho a una cultura preventiva. Desafortunadamente no tenemos mucho costumbre aquí en nuestro país. Y siempre, ya que tenemos el problema, es cuando lo queremos enfrentar. Cuando queremos reaccionar. Exacto, ¿por qué no desde antes? ¿No? Porque como dice Misha, y estás en lo cierto, ¿no? Hacer buenos hábitos y decir, no, ajá, estoy embarazada. Sí se valen los antojos, pero tampoco sin excederse. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy muy delgada, a mí me sorprendió muchísimo porque subí 15 kilos. Yo de verdad dije, voy a subir a lo mucho lo de la pancita. Llegó un punto en el que yo ya estaba en el mes 7 y yo ya llevaba 13 kilos arriba. Mi doctora me dijo, no, es que ya... No manches, casi la mitad de tu peso. Sí, literal, estás impresionante. Me dijo, ya párale. Y yo decía, o sea, dentro de mí yo decía, ay, ¿por qué le voy a parar si yo estoy súper delgada? Al contrario, ¿no? Y fue hasta que un día como que sí me empecé a sentir mal y que reaccioné y dije, no, tiene toda la razón, la experta es ella. Yo, ¿por qué? Tengo la idea de que, pues como toda la vida me dijeron que estaba delgada y que no importaba lo que comiera, y ahí fue cuando reaccioné. Yo dije, no, claro que importa. Claro. Y ahorita se me hace fácil y llevo 13 kilos. Y cuando llegue a 20 y esté así a 2 de que no puedo sacar al bebé,
qué va a pasar. Entonces hice caso, fui con la nutrióloga y ya me reformé más. Y hay como antojitos que te puedes dar el gusto, pero saludables, ¿no? Hay snacks muy ricos, como esas semillas de girasol, a lo mejor garapiñadas, o una alegría, o un amaranto, que te va a matar ese antojo dulcecito y no necesariamente atascarte el bote de helado de 13 kilos, ¿no? Eso yo creo que sería yo totalmente. Hablando de atascados, vamos a ir al otro lado del estudio con el Churrumais, que como siempre nos tiene un cuento que te va a encantar. Vamos a verlo. ¿Qué onda, morritas? ¿Cómo están? La neta, yo los extrañé un buen como cada miércoles. Yo nada más cuento los días para volver a estar con ustedes y contarles, pues, aquí los cuentos del Churrumais. Nada más que hoy, la neta, pues, como que les traigo, pues, algo diferente, ¿no? Y como que hoy no les traigo la historia aquí de las marcas chidas, sino, pues, me encuestaba yo buscando ahí. No manches, ¿yo qué voy a decir ahora esta semana? Porque, pues, no tengo ni idea, ¿no? ¿De qué? Y que me ponga a buscar ahí. No, pues, que unos datos curiosos, ¿no? Entonces, encontré ahí tal vez unas cosas que, pues, acá la banda, pues, igual no sabe de esta marca que se llama Hermes. Pues, igual, pues, yo creo que muchos la conocen, ¿no? Pero, pues, igual y no saben algunos detalles de aquí, de esto. Y, pues, yo les voy a contar unos que acá investigué para que, pues, ahora cuando ustedes les pregunten, pues, ustedes ya sepan acá, pues, que es así como que lo chido de la marca, ¿no? Pues, miren, esta empezó en 1800 y Hermes, pues, estaba ahí en Francia, en París. Pero pues estos carnalitos no se dedicaban a la ropa y accesorios y todo lo que vemos ahorita, ¿no? Sino estos carnales nada más se dedicaban a hacer acá de los carruajes, hacerlos como herrajes, como que las formas de los asientos y como pues poner como espuelas y no sé, ese tipo de cosas que se usaban, ¿no? Por eso es que pues el logo de la marca Hermes pues es aquí la carreta con los caballos y eso, porque estos carnalitos pues se dedicaban a esto, ¿no? Entonces, pues de cierta forma estaba chido porque pues la gente de allá, pues que eran acá de los ricos, pues eran los que llegaban ahí a comprar pues ese tipo de cosas para sus carruajes y todo, ya sea bien fresón, pues en esa época pues andaba chido, ¿no? Como si trajeras aquí tu carro con asientos de piel, pues ahí en ese tiempo pues ahí traías aquí los pues esas cosas que les ponen a los caballos y eso pues para que se vieran más chidos, ¿no? Entonces, pues acá, pues les voy a contar aquí de la familia de los que están aquí con estos vatos, ¿no? Pues empezó primero Terry Hermes cuando abrió pues su tienda en 1837 y después pues ya pasó a manos de su hijo el Charles y pues después ya sus nietos, ¿no? Este se llama Adolphe y Emily y Robert, quien pues ya estos carnales pues ya fueron así como por los años, ¿no? Pues se fueron acá integrando a la marca y empezaron a llevar acá, pues otra vez, ¿no? Como que, cómo subirla, ¿no? Cómo meter así como que cosas nuevas. Ya saben que cada mente es diferente, pues aquí es lo chido lo que le dio estos carnales. Bueno, pues ahí les va de los primeros datos curiosos, ¿no? Hermes, pues ya, como les decía, se dedicaba a hacer este tipo de cosas, pero la primera colección que hizo de piel se creó en 1922 por Emily. Y esto, pues, porque llegó un día su esposa acá a la casa y le dice, no manches, ¿adivina qué? No, pues, ¿qué? Te veo triste, a ver, platícame. Me dice, es que no manches, me fui a dar todo el rol allá a París buscando aquí accesorios chidos, una bolsa para mí, y no encontré ninguna así como de mi estilo, una que me guste acá. Entonces, pues, acá su esposo bien chido, aquí el vato, que le dice, no te preocupes, mija, yo te voy a hacer una. Y entonces, pues, así nació la primera bolsa de Hermes, ¿no? Porque se la hizo aquí a su esposa. Otro dato aquí medio curiosón es que pues ahorita pues si ya compras algo aquí chido pues ya te lo dan aquí en tu cajita bien fresita, ¿no? Naranjada con su cintita negra, pero pues la neta antes pues no era así. Esta caja donde te entregaban antes así todas tus cosas y este tipo de cosas, le digo que esta era así como que un estilo así bien chido, pues miren, esta era en teoría pues una caja como color cremita, como dorado, y el listón era marrón, pero pues ustedes han de decir, ah, no, pues eso qué, ¿no? Pues es que el listón era de piel de cochino, o sea, sí era así como que el listón de eso, y entonces ya cuando
después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya fue así como de, no manches, como que entregamos las cosas aquí con pieles, pues como que ya no está chido, ¿no? La caja. Entonces, pues ya pues le cambiaron el diseño y pues le ganó, o sea, ganaron un premio aquí por diseño porque se veía así medio mono, innovador, el anaranjado con negrito. Y pues entonces ya se quedó, entonces ahorita pues a ustedes ya no les van a tocar aquí las cajitas fresas, ¿no? Las de piel de cochino. Entonces esas pues ya ahorita están las chidas. Luego, otro dato aquí de esta cosa es que, pues por ejemplo, los cierres acá chidos, ellos pues hicieron un cierre, ¿no? Especial. Y pues el primero en usar esta pieza en una chamarra que le hicieron, pues fue para el príncipe de Gales en ese tiempo, en 1818, ¿no? O sea, hicieron el cierre y pues ya que se lo ponen con su chamarra, o sea, entonces el príncipe pues fue aquí el primero que utilizó el cierre de su chamarra de cuero que les hicieron acá a estos carnalitos. Otra cosa aquí chida de estos es que, pues la neta, pues yo no salgo de aquí, ¿no? De Xonaca y eso, entonces pues yo no sé dónde hay tiendas de estas, o sea, la neta, pues yo ni las conozco. Pero pues dice que cada tienda, así en las partes del mundo que existen, siempre son diferentes, como que su estilo de ventanas tienen un modelo diferente que se acopla como del lugar de donde están, ¿no? Así como que en la ciudad donde están, así como que, ¿qué tiene característico esto? Ah, no, pues esto, no, pues hay que ponerle el mostrador así, las ventanas así. Entonces, pues eso está chido. Uno de los problemas que tuvo también esta marca de Hermes fue que en el 2015 hay una asociación protectora de animales que se llama PETA. Entonces estos carnalitos pues llegaron bien enojados. ¿Qué onda? Que pues es que aquí que andas matando a los cocodrilos que para hacer tus cosas y esto. Y pues ellos, no, cálmate, tranquilízate, no manches, no, espérense. No, sí, es que tú. Entonces empezaron a lanzar una campaña publicitaria donde ponían así una mujer con un buen de sangre, así como que si le estuvieran, o sea, quitando la piel para hacer cosas y ese tipo de cosas. Entonces, pero pues ya, pues ellos ya, o sea, pues ya llevaron un proceso y pues la neta ahí ya no me meto, pero pues hasta ahorita siguen sacando cosas, entonces quiere decir que salieron bien, ¿no? Porque eso fue en el 2015. Igual, pues también esto, pues también está chido porque estos carnales, o sea, todo lo que venden, por eso es bien caro, ¿no? Todo, exactamente todo lo que venden estos carnales está hecho a mano. Esto, pues desde acá, desde la tela, o sea, los vatos es así como el que ves en las películas que tienen así hilitos y estos vatos le van poniendo así. Ellos mismos crean sus propias telas y por eso es que pues te venden una calidad pues impresionante, ¿no? Porque aquí los carnales son los que pues se ponen acá, no, pues que aquí vamos a crear aquí la tela y esto, y pues ahí está, ¿no? También. Pues yo creo que de los datos aquí más importantes de esto que todo el mundo pues yo creo que conoce, pues son de los iconos de la marca de Hermes Birkin y Hermes Kelly. Y estos pues nombraron por Jane Birkin y Grace Kelly, que pocos saben que la Kelly acá pues tuvo estos nombres, porque pues en 1956 una fotografía de la princesa de Mónaco de Grace Kelly, pues acá, ¿no? Utilizó la bolsa de Hermes que se había, o sea, venía saliendo aquí de la tienda, entonces pues ya estaban ahí los fotógrafos y pues esta que agarra aquí su bolsa y pues que se la pone en el estómago, ¿no? Y pues esto fue como para cubrir el embarazo aquí de la chavita esta. Y pues todo fue así como de, ah, no manches, entonces pues se hizo como emblemático esto y por eso le pusieron así. Y pues por su otra parte, el bolso de Jane Vicky, pues también obtuvo su nombre de ella, porque pues esta sí está bien especial, porque tenía, bueno, está hecha de piel de cocodrilo, oro blanco y diamantes. Y pues esta bolsa, la neta, pues sí está bien caro, porque en teoría está valuada en $432,000, carnales. O sea, una lana que pues está muy cabrón comprarla. Y por eso se vuelven pues emblemáticas, ¿no? Pues eso es todo, carnalitos, como todos los miércoles siempre les cuento unas historias. Y pues nos vamos unos comerciales y regresamos del otro lado con el estudio con Gus. Nos vemos la próxima semana, carnales. Búscanos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Enchúlate con Gus, un programa que va más allá de la moda. Ellos, Gus Santos y Misha Java. Misha Java y Gus Santos, estamos de vuelta. La
capsulita del churro maíz, porque aparte a mí me encantan las fragancias de Hermes, siento que son súper, súper ricas y... Pero yo soy como la única rara porque son muy raros, o sea, es como para tener un olfato especial como y ese. Además, bueno, ¿quién mejor que el churro maíz para hablarnos de Hermes? Claro, ¿no? Claro. O sea... Es un experto. La pecha, o sea, el conocimiento, el tema. No, es que yo lo amo. Pero bueno, vamos a leer alguno de los comentarios que tenemos ahorita. Pau Tanus Álvarez dice que hola, no es cierto. Yolanda Arellano, alias mi suegra. Es que señora, tenemos algo que contarle por ahí, ¿verdad? Y se ríe. Le da pena. Dice, saludos a todos, interesante tema. Es que por ahí tenemos algunos gustos en común, Gus y yo, entonces creemos gracias. Que los podemos aterrizar juntos. Y ya eso es todo. Sí, pues ya... ya casi, rápido se pasó el tiempo, ya casi sí. Llegamos al final del programa. Y pues está muy padre, te deseo todo el éxito del mundo en el taller. ¿En dónde es? Creo que no se dijo. No se dijo, se va a mencionar. El taller se va a llevar a cabo en Criando y Creciendo. Es una escuela para padres que está ubicado en la 39 Oriente, en Colonia Huexotitla. Órale. No recuerdo bien el número, pero por ahí viene. Órale, qué padre. Taller. Entonces ahí nos dieron el espacio. Y échate de una vez tus redes sociales para que te... Para que me... Te sigan y si no pueden ir a estén pendientes del próximo. Sí, vienen otras sorpresas por ahí que ya les estaré contando en cuanto a asesoría de imagen. Y bueno, en Facebook me encuentran como Paola Tanús, asesora de imagen. En Instagram estoy como @paolatanús y en Twitter como @tanuspaola. Por cualquier duda que tengan, de verdad, lo que sea, a mí me encanta recibir sus mensajes y todas sus inquietudes. Entonces me pueden escribir sin ninguna bronca por ahí. Y Misha, tus redes. Yo, Instagram, @MishaJava y @MishaJaVMakeup, que es donde subo todo mi trabajo, y MishaJaVMakeup en Facebook. Esta semana, ahorita les platico que esta semana vamos a estar muy activos en eventos de moda. Misha, pues no va a presumir, pero yo les presumo por ella que el viernes va a dirigir el maquillaje de un evento muy padre, muy importante, de moda. Maquillista, por fin. ¡Bravo! Se recogen los frutos de tantos años de sembrar. Sí, la verdad estoy súper feliz. O sea, porque realmente es como mi primer evento grande, o sea, en el que Misha Java sale, pues, a maquillar. A la luz. A la luz, sí. Y estoy súper agradecida con estas personas. Entonces, Gus también va a ser parte. Su chalán. Sí, la verdad. Está bien, como parte de su equipo. Va a ser parte de mi equipo y estoy muy feliz y muy orgullosa porque en algún momento de mi vida yo fui a limpiarle sus brochas en algún evento y también, Tlaxcala. Entonces me la debía. Sí, y pues bueno, y el mañana tenemos, mañana tenemos la pasarela, estaremos ahí maquillando de U Santos Makeup Academy, el equipo de U Santos Makeup Academy y Moda TV estará cubriendo la pasarela de Carlos Rosano, que es a beneficio, es un evento muy padre que es en el Hotel Rosewood, este hotel lujoso que está en el paseo, junto al Paseo de San Francisco. Si les interesa apoyar, está muy padre la causa de Carlos Rosano, busquen Carlos Rosano en redes sociales y ahí viene la descripción del evento, cómo pueden asistir. Me parece que la cuota es voluntaria, o sea, voluntaria no de a 10 pesos, pero voluntaria. Pero voluntaria, o sea, es un evento, la verdad yo le mando un saludo a Carlos Rosano si nos ve, es un empresario exitoso, pero de buen corazón, y el evento está muy cool, pero sobre todo que es un evento con conciencia, dirigido a ayudar a otras personas que menos tienen, y pues nos vemos mañana por allá. Y espera, antes de que cortes, perdón, olvidé mencionar la promoción que tengo para la edición de este programazo. Y es que tengo ahorita promoción, dos mamás amigas por 700 para el taller. La verdad creo que se pueden organizar, muchas veces no nos animamos porque dicen, ay, voy a ir solita, pero ahorita pues tengo esta promo, está super. Las dos mamás
por 700 para que se animen y se inscriban. Pidan ahí toda la información en las redes. Y pues un gusto haber estado con ustedes hoy. Mil gracias por No, la verdad, 700, 350, no manches, es sí, información. Es o información sea, que no te dan ni tu, ni tu mamá ni tu abuelita. Como la carne del gato, la neta. Así hasta sí. De a dos, hasta se anima más una, ¿no? Acaba sí, de tener bebés. Dispárenselo a sus esposas si, lo, si están viendo si los no hombres. Todo. Sí. O los pues, hijos también pongan sus esposas. Pues gracias, también. Churro. Vale. Ahí estamos la otra semana, carnales. Ya saben cómo buscar en Facebook y en Instagram como Chuy Garzón. Y pues ya, ¿qué me queda más que extrañarlos otra semana? Y la próxima semana, igual otros cuentos con el Churumay. Misha, te va a ir súper chido ahí el viernes. Ahí si necesitas ayuda de alguien que te quieres que te ayude a limpiar o algo así, me dices, ¿no? Y muchas gracias. Para claro que sí. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible este programa. Yo soy Gus Santos, estoy en todas las redes sociales como Gus con doble S Santos. Todo lo que tenga Gus con doble S y Santos, eso es mío. Haz todo, denle like. Y muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con un programa muy interesante. Ya tenemos invitada confirmadísima, una invitada importante, como siempre, que les va a encantar, esténse pendientes ya muy pronto. Ah, además, esténse pendientes de Moda TV, perdón, de Moda TV, estamos a punto de estrenar, la próxima semana estrenamos el tercer programa del canal, la verdad estamos muy contentos, porque bueno, empezó todo como Enchúlate con Gus se cambió de casa a Moda TV, después se une Samuel Torres con su programa On Hair, que, o sea, ha sido un éxito, la verdad. Últimamente ha tenido más rating que nosotros y eso nos encanta, ¿no? Nos encanta la idea. No importa, no somos una competencia, somos una familia. Y ahora se une este nuevo programa. ¿Ya diré el nombre? Pues ya va. El nuevo programa se llama Runway TV, que seguramente les va a encantar. Ya más adelante les platicaremos ahí en las publicaciones en Facebook y en Instagram quiénes son los conductores, de qué se va a tratar y todo lo referente a este nuevo proyecto, que se va a transmitir todos los lunes a las 8 de la noche. Pues muchas gracias y nos vemos hasta el miércoles. Adiós. Enchúlate con Gus.